Espero que estéis cómodos porque esto empieza ya. Vamos ya por esas míticas noticias del Barça. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos a las noticias del Barça. ¿Sabéis lo que dicen? No te Barça News y sin dejaros con las mejores informaciones del día respecto al equipo culé. Todas aquí recopiladas en este vídeo. Muchas informaciones muy buenas. De verdad, os van a gustar. Yo creo, pero antes de empezar con ellas, tengo que pedirte que te suscribas al canal. ¿Dónde lo puedes hacer? Pues mira, lo puedes hacer justo aquí debajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Y te recuerdo que es que de verdad hay que acabar con esta estadística. La mitad de la gente que me ha no está suscrita. Así que ya sabes, suscríbete, hombre. No seas ahí, no hagas ese feo. Por favor, te puedes suscribir ahí que no. Cuesta nada, y ya de paso, si te gusta el vídeo, pues oye, si te gusta, ¿eh? yo tampoco te obligo, si le quieres dar un like, a mí me viene genial, te lo dejo ahí también, abajo lo puedes dar like también y puedes hacer de todo. Así que venga, vamos a empezar ya, que hay cositas que contar ¿eh? Bueno, empezamos hablando del fútbol club Barcelona, que ha vuelto a los entrenamientos, tuvo el día anterior libre y justamente hoy ha vuelto a entrenarse el equipo culé con la novedad de que han incorporado siete jugadores del filial para entrenar con el resto de integrantes del primer equipo que ya están entrenando, lógicamente sin los internacionales, comentar que esos siete jugadores del filial no son otros que Palencia, Cucurella, Abel Ruiz, Mingueza Monchu, Cuenca y Ricky Butch esos son los jugadores del Barça B que han formado parte de este entrenamiento que estamos viendo y se han juntado pues, con los jugadores no internacionales, los que han vuelto de cesión y también los dos fichajes, tanto Arthur como Lenglet, así que todos disponibles, todos preparados para entrenar a las órdenes de Ernesto Valverde para seguir con la pretemporada que se Sigue avanzando para el equipo CULE. Precisamente Arthur Melo sigue sorprendiendo mucho a los técnicos, lo dijimos desde aquí, alucinaban bastante con su forma de jugar porque lo hace todo bastante fácil. Es un jugador que tiene mucha precisión con la pelota y parece ser que lo que sí le ha puesto el club es un dietista. Arthur Melo es la petición que le ha hecho el club Arthur, que pierde unos cuantos kilos y por eso le ha puesto un dietista, tampoco muchos kilos, lógicamente Arthur no pesa 200 kilos, pero para que baje un poco de peso. Así que es algo que le ha pedido el club y por lo tanto veremos la evolución física de Arthur en los próximos meses debido a que le ha puesto un dietista. Así que es una información que podemos dar desde aquí. Además el Barça está centrado en la operación salida, es lo que le han pedido a la directiva y sobre todo Ernesto Valverde a Vidal, ya lo analizamos aquí. Ernesto Valverde pidió a Vidal que aligerara un poco la plantilla porque no quería viajar con tantos jugadores con los que no contaba rumbo a Estados Unidos y a Vidal ya está trabajando en vender a estos futbolistas, es lo que le han pedido. A Vidal parece que sobre todo está trabajando en la venta de Jerry Mina, que tiene muchas ofertas procedentes de Inglaterra. Queda pendiente una reunión entre Valverde y Jerry Mina, pero parece que Jerry va a decir que se quiere marchar del Barça. Y en Inglaterra muchos equipos le quieren. En Everton el que más. Por cierto, también a en le quieren Inglaterra. Parece que ambas salidas costarían en torno a 30 millones de euros. A en le quieren Liverpool, nada más y nada menos parece ser. Pero de momento no se ha concretado una oferta, pero poco a poco están preparándose por parte del equipo de Liverpool para hacer esa oferta. Precisamente por parte del equipo de Jurgen Klopp. Además también hay que añadir que... Alex Vidal está pendiente de las ofertas también. Ha llegado una del Sevilla que ha sido insuficiente para el Barça porque hay tan solo 6 millones de euros y parece que el Villarreal podría preparar una para llevarse a Alex Vidal. Según la prensa valenciana, precisamente puede llegar una oferta del Villarreal por en torno a 8 millones de euros para fichar a Alex Vidal si sale finalmente Samu Castillejo del equipo amarillo. Y por último, también está intentando vender lo antes posible a André Gómez. Ya lo sabemos, es prioridad para el Barça venderle. 20 millones de euros es lo que piden. Están llegando ofertas. Ofertas que de momento a André Gómez no le están convenciendo, pero el Barça está diciendo que. En cuanto llegue una oferta que ronda los 20 millones de euros, no se lo van a pesar dos veces y espera que Andrés Gómez la acepte. También intenta a vender al resto de futbolistas, por cierto, eh, a Marlon, sobre todo, y también a Rafinha Alcántara, pero por esto de momento no tiene una oferta concretada. Por Marlon había interés del Southampton, pero no se llegó a concretar una oferta que se esperaba que llegara. Y por Rafinha había interés por parte del West Ham y también por parte del Inter de Milán, pero ambos intereses se han desvanecido. Así que con Rafinha de momento no se sabe qué hará el equipo y Cule. Es una noticia muy positiva para el Barça porque ha cerrado ya el balance económico de la temporada pasada y finalmente las ha diluido unos ingresos históricos. El Barça Ingresado en el año pasado en torno a 914 millones de euros, que es algo pues inaudito, algo que nunca se ha visto en el fútbol. El objetivo del Barça es llegar a los mil millones de euros de ingresos y se ha quedado en 914 de ingresos, 882 de gastos, y finalmente de beneficio neto, es decir, restando impuestos y ambas cantidades, sale en torno a 13 millones de euros, según ha develado el equipo culés. Estimaban que fueran 21, pero finalmente el beneficio neto del Barça esta temporada ha sido de 13 millones de euros. Estos ingresos se calculan, pues por todo el dinero que entra, pues por prácticamente todo. Así que el Barcelona cerrando una buena temporada. En cuanto a lo económico, pero quieren llegar a los mil euros de ingresos. Y bueno, veremos a ver cómo acaba este curso económico el Barça. De momento, pues tiene que hacer fichajes o por lo menos se espera que siga haciendo los los del Inglés y el de Arthur Melo. El siguiente podría ser Rabioto, por lo menos en el Barça sigue siendo prioridad y es la realidad ahora mismo. Se ha confirmado que sí, que realmente al Alcalife se llegó a cruzar con los miembros del Barça en el estadio Luzniki en, en esa final del mundial, pero no hablaron de Rabiot. Fue un encuentro tan breve que no llegaron a hablar de Rabiot. Eso sí, se parece que lo mencionaron dentro de esa conversación como que dentro de poco, esta semana o la que viene se ha producido una reunión definitiva del Barça con el PSG para hablar del tema Rabiot. Antes de que produce una reunión previa, parece ser entre Antonio Enrique, Rabiot y el propio Alquelaifi para decidir un poco su futuro. También seguramente esté presente Tuchel en esa reunión y luego después de decidir su futuro, de decir si va a renovar o no Rabiot. Con el PSG, pues ya el Barcelona entrará o no. A fichar al futbolista francés, así que de momento el Barça esperando, pero a día de hoy Rabiot es la prioridad, aunque sabe que es una operación bastante, bastante complicada para el equipo. Y con William, el Barça tiene dudas. Esta semana se esperaba que hiciera una oferta que de momento no ha realizado porque tiene precisamente esas dudas que estamos comentando, porque William tiene ya 30 años. Es una cosa que yo creo que hemos visto todos desde el primer momento en el que el Barça se empezó a interesar por él. El Chelsea, sorprendentemente, no vería mal la salida de William si finalmente no se marcha a jazar un poco, pues para vender a algún futbolista, para recuperar algo de dinero y para tener dinero para fichar a otros futbolistas. No no vería mal esa venta de William, que tiene a día de hoy, pues ya lo hemos dicho, casi 30 años y que por supuesto, pues tampoco le queda tanto por aportar al mundo del fútbol. Se habla que el Barça haría una oferta en torno a 50 millones de euros y el Chelsea vería con buenos ojos venderle, precisamente por eso, porque le quedan dos años de contrato y tiene 30 años. Hay que recordar que el Chelsea ficha a William por 40, por lo tanto saldrían incluso ganando dinero y entonces el Barcelona se está planteando un poco la situación y la operación, a ver hasta qué punto es necesario William y eso lo va a marcar, sobre todo, las ventas a la hora de invertir en William y también lo va a marcar. Frankie de John y su situación, porque según las últimas informaciones, según he leído en algunos medios, el Barça estaba decidiéndose si fichaban a Rabiot o a Frankie de John, pero que solo podían fichar a uno. Esa no es la realidad. La realidad es que ahora mismo con Rabiot y con Frankie de Jong es que es prioritario el Rabiot, pero el Barcelona sabe que es complicada la operación, por eso también está hablando con Frankie de John. Decir que ahora mismo De John no es prioritario para el Barça para esta temporada, si lo es para la que viene, o si lo es para el futuro, porque es un jugador que consideran que deben fichar sí o sí, pero a para esta temporada tampoco lo ven como algo tan 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 sumamente necesario. Hay que decir que a día de hoy hasta que el Barça no venda futbolistas no tienen presupuesto para incorporar a De Jong y a Rabiot, a los dos jugadores el mismo verano, ni tampoco a William lógicamente tiene que defenderse a algún que otro jugador y vea que además Paulinho se ha ido con una cesión con opción de compra obligatoria por parte del Juan Zuber Grande de 50 millones de euros pero aún no tiene ese dinero el Club Barcelona por lo tanto no puede invertirlo directamente. La situación con De Jong pues es ahora mismo compleja porque a día de hoy, Frankie de Jong pues, pertenece al Ajax. El Ajax ya le ha dicho al Barça dos veces que no está por la labor de vender a De Jong. El propio De Jong ha dicho que cree que esta temporada, lo dijo públicamente en una entrevista en la tele pública holandesa, cree que se va a quedar en el Ajax la próxima campaña. Por lo tanto, De Jong tampoco ve con buenos ojos marcharse este verano, por lo menos no considera que se vaya a marchar. Y el Barça pues espera reunirse con el Ajax. Seguramente se pueda producir esa reunión en la previa de la Champions League, justamente la semana que viene. Parece que se puede producir esa reunión entre el Barcelona y el Ajax para hablar de Frankie de Jong. Juega el Ajax contra el Sturm Graz, así que veremos a ver qué sucede en ese partido y qué sucede en esa reunión. Si el Ajax se ha eliminado en la previa de la Champions, seguramente las opciones de que salga De Jong este verano se multipliquen. Pero si finalmente juega la Champions, el Ajax no va a tener ningún tipo de necesidad de vender a Frankie De Jong. He leído en algún medio que la llegada de Daley Blind al equipo holandés, al Ajax, facilitaría la salida de De Jong. Es cierto que sí, que se podría producir la salida con una mayor facilidad, pero a día de hoy no consideran el fichaje de Blind como un sustituto de De Jong, sino como un futbolista complementario. Por lo tanto, ¿qué puedo decir de De Jong? Que es prioridad para el Barça cerrarle de cara al futuro Que sea jugador del Barça antes o después Este verano es complicado que se incorpore El Barça va a intentar cerrar una opción de compra obligatoria De cara al futuro Una opción de compra como pasó con Arthur Melo Pues algo similar a hacer con Frenkie De Jong Porque de momento ni el Ajax está por la labor de venderle Ni De Jong está muy por la labor de fichar ya por el Barça Ni el Barça ve tampoco con buenos ojos Gastarse el dinero ahora mismo en Frenkie De Jong A pesar de ser prioritario Costaría en torno a 50 millones de euros Si se quieren esperar un poco A ver qué tal sigue con esa evolución que está teniendo en el fútbol de élite por lo tanto, situación del Barça respecto al centro del campo, Rabiot prioridad, con De Lloy van a intentarlo todo lo que puedan para intentar ficharlo este verano si pueden y si no, pues aunque sea sacar una opción de compra obligatoria de cara a la próxima temporada, que es algo que ven con buenos ojos prácticamente todas las partes ¿Qué pasa con William? Por el momento el Barça no sabe si la oferta o no, el Chelsea se vería con buenos ojos que llegara una oferta por William dentro de poco, lo antes posible para aceptarla y evitarse vender a otros futbolistas como puede ser el caso de Eden Hazard, aunque eso no implica que no vayan a vender a Hazard si venden a Will, pero que haya quedado más Menos claro todo, y bueno, decir además también que el Fútbol Club Barcelona no va a poder contar con Sergi Roberto en esa Supercopa de España debido a que el futbolista Culé, debido a que el lateral derecho pues está sancionado para ese partido porque vio tarjeta roja en ese clásico y le sancionaron con cuatro partidos. Ha cumplido tres y el Tribunal de Arbitraje Deportivo no le ha quitado el último partido, por lo tanto, no va a poder formar parte de esa Supercopa de España que jugará el Barcelona con el Sevilla, parece ser que en Tánger. Aún no se ha confirmado del todo bien la sede. De momento, dijo el presidente de la Federación Española de Fútbol que se preveía que. Va a ser en Tánger el 12 de agosto, pero no se sabe aún nada, ciencia cierta. Y por último, hay que decir que, según adelanta Tate Sports, el Boca Juniors es el rival del Fútbol Club Barcelona en el trofeo. Joan Gamper, la información de Tayce suele ser buena respecto a este tipo de cosas, así que parece que el 15 de agosto será ese partido entre Boca y Barça, el trofeo Joan Gamper a las 6 de la tarde, hora española. Por si queréis ir, sobre todo si no sois de Barcelona o estáis de viaje por Europa, pues yo lo recomiendo más que nada porque no tiene las entradas demasiado caras, el trofeo Joan Gamper, y es un buen momento para ver al Barça jugar en acción. Veremos a ver qué jugadores están y cuáles no, porque algunos mundialistas se incorporan tarde, pero lo dicho, el Barça jugará contra Boca Juniors, 15 de agosto, 6 de la tarde, trofeo Joan Gamper. Y nada, básicamente, esto es todo lo que ha pasado hoy en el FC Barcelona. Muchas cositas, como siempre, que merece la pena recopilar en este vídeo. me gustaría conocer un poco tu opinión al respecto. Lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo si te ha gustado. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que viendo cada día. También te espero por mis redes sociales, eh, por arroba david por Twitter, Instagram, Facebook. Con más información de una manera más inmediata. Supongo que haré algo para celebrar los 400.000 suscriptores, ¿no? Que ya hemos alcanzado. De aquí daros las gracias a todos por el apoyo cada día. Yo intento hacerlo de la mejor manera posible. Y sin vuestro apoyo, pues estoy seguro que todo esto no sería posible. Así que, gracias, de verdad, de corazón, os lo digo. Y nada, ya veremos qué hacemos. Lo compartiré en redes, a ver qué se me ocurre para celebrarlo. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. ¿eh? Venga, hasta luego.